Buenos días, chavalada, ¿cómo vais? Oye, me estoy haciendo el café. Tardo cero coma. Por si veis que no llego a las cosas. Y de tranqui. Ya pues ya os digo, yo igual, hoy vamos full tranquilito. Pasa Alberto, Jandro, cruzado que no he dicho. Bueno, sí he dicho, he saludado como si en maneras en general. Voy a traerme el café, ¿vale? Y darme estos 2 minutos. Tardo cero coma. Buenos días por la mañana, chavalada. Uy, madre mía, no me puedo parar ni los cascos ni nada. ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Se escucha todo esto, perita. Un poquito la música. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Buenos días, cruzado. Ahora sí, ya tengo el café preparadico. Por fin sale el perro. El perro siempre sale. Siempre ha estado aquí. ¿O Lucas? ¿Cómo me mira? A ver si sale bien la jugada. Hoy de los del monitoreo. Vale, yo creo que sí. De puta madre. Yo quiero uno, tío, esto es peor que un hermano. Ahora este. Ahora me va a decir la cámara. Ahora me la va a decir. No. ¿Qué estoy haciendo, el cabrón? Mira, mira. Otra vez. Uf. Declaración. ¿De verdad quieres tener un perro? Pero lo que hace el mío, el hijo de puta. Sí, pero controla. Controla. ¿Pero quién es ese hombre tan sexy con un perro tan Mira, mono? ahí se queda. Agrupado. ¿Qué pasa, no sé? Sí, buenos días por la mañana. Con un perro tan mono. Gracias, no sé. Sí. Soy yo. Buenos días, buenos días. Es que es complicado. Hostia, 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 hostia.
Muchas cosas juntas. Andro, muchas gracias por esa sub. Una camita para Luca. Sí, la cosa es que tiene una el perro, pero no se la pone el cabronazo. No se va. Muchas gracias, Andro. Te bendiga. Te bendiga. Patrick, gástatelo en la cama de la Kira. Pobre. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Buenos días por la mañana. ¿Cómo habéis pasado el finde? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Pasado bien? ¿No lo habéis pasado bien? Dice, claro, yo duermo en la cama del perro. Pues tío, no tiene mala cama, en verdad, el hijo de perro. O sea, no tiene mala cama. Lo que pasa es que el vago ya se ha acostumbrado a estar aquí. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que, claro, se ha acostumbrado ya a dormir en ancho, tío. La quiero son las dos, ya. ¿Sabes lo que pasa? Que como este perro está quedando... Te están llamando al teléfono, tío. Os dejo cámara de perro. Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis tirando ya, cabrones? Madre mía. ¡Salud, Timogoro! Oye, buenos días. ¿Cómo te ha visto pasar y se ha tumbado el cabrón? Ya. Oh, parecía que no conocéis al perro, a ver. Lo conocéis mejor que yo. ¿Qué pasa, Mogoro? Buenos días por la mañana. ¿Cómo vais? ¿Cómo va ese lunes? Hoy rutina total ya, ¿eh? Volvemos a la rutina. Volvemos ya a dar por culo. Los niños vuelven al colegio, los papas vuelven al trabajo si no han estado de vacaciones este invierno. Dice, oye, se me ha ocurrido un juego para echar la mañana. Venga, dispara. Es verdad, porque no hoy abierto, hoy vamos a la aventura. Ya de muchas veces lo hacemos para la aventura. Mi verdad. Pero, vaya, no se puede jugar. No conoces el dicho con pequeñines, déjalos crecer. Pequeñines, no gracias. Debes dejarlo crecer. Toda la mierda, hombre, ya hasta las pelotas de los críos por la calle. Pues, a ver, tengo... La cosa es que... Ya la averiguaré. Ya, Jandro no quiere tener no quiere ser Tito, ni quiere ser papa. Ni Tito ni papa. En su casa, todo el día metido. A ver, yo había mirado, es verdad, lo que estaba diciendo Juanca. Hoy he venido a la aventura. A la aventura en el sentido de... porque no tengo nada preparado. Sí que es verdad que me gustaría ver... hay una cosa que sí que me gustaría ver en directo. Que es el rewind. De previa estaría bien. Eso es lo que yo iba a hacer. Vamos, quiero ver el rewind del Rubius. Por si no lo sabéis, yo vi el pan de pipas de Rubio. Yo, verdad, yo crecí con Rubio. O sea, mientras él subía su primer vídeo, yo no lo descubrí como Rubio como tal. Yo lo descubrí porque estaba viendo como vídeos de robots y él tenía uno de Mazinger Z abriéndose y demás, y era como su primer vídeo de su canal. Y como que yo lo descubrí a raíz de eso. Y luego ya empecé a bichearlo y me metí en el mundo de los youtubers. Y entonces fue como mi primer youtuber. Estaba Loulogio, que yo también seguía Loulogio con lo de Art Attack. Dice, yo lo conocí por su zapping de Skyrim. ¡Oh! También lo de las flechipollas. Yo lo descubrí, ya te digo, con el tema de... Un cuerno de mamut y te lo meto por el... Sí. O sea, te lo digo en serio, que yo ya... Que yo ya todo... O sea, que yo ya lo conocía. De...
de hacer el podcast. Yo no, pues ya te digo, yo lo conocí por... Su vídeo que más gracia me hizo fue el de Skyrim, que me hizo muchísima gracia. Pero luego tenía también muchos más, tío, que me... También mucha gracia. Luego como que se hizo muy mainstream. Y ya empezaron los youtubers como a hacer vídeos diarios. Se metieron en la vorágine de YouTube, lo del partner. Lo de Machinima. O hago lo de Machinima. El segundo o tercer vídeo que vi fue el Face Rebel. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Yo el Face Rebel sí lo vi. Y que fue como el momento de... Eso. Como el momento de los Face Rebels. Yo me acuerdo además de yo el otro Face Rebels que vi fue el de Willy Rex. Que fue como el momento, ¿no? Willy Rex también lo seguía por aquel entonces hasta que se metió en los NFT. Era como buen chaval, pero se perdió por el camino. Me cuesta ser como... Claro, porque ha cambiado el rollo. O sea, yo creo que es un poco... Que es lo que nos pasa un poco con los youtubers o streamers de ahora. Que creo que si no tiene el público maduro o el público con el que... Ser fan de algo... A ver, una cosa es ser fan de algo y otra cosa es ser fanático de algo. ¿Vale? Hay que diferenciar el agua del aceite, ¿vale? Entonces es un poco... plan... Lo de la NFT es un punto de inflexión. Lo de Willy Rex malo. Se puso... A ver, yo a mí Rubius me gusta... O sea, es lo que dicen muchos streamers. Que rollo... Rubius ahora mismo en Twitch hace números porque es el Rubius. Yo ganas de verlo de nuevo, pero después de eso... Yo Carmelan, tío, a mí las series de Minecraft me dan una pereza enorme. O sea, no lo consumo y la única vez que he participado en una, como que no salí muy bien parado. En el sentido, salir bien parado en el sentido... Yo en Minecraft no estoy como... Claro, es lo único que merece la pena de esa gente. Claro, a ver, hostia, pero pues, había mucho... Carmelan con Juanito es God. Claro, pero es que a Juanito se le ha sudado muchísimo, en plan. Estaba ahí por a ver qué pasa. Porque creo que era de las pocas veces que hacía Minecraft así. Y se metió por la risa. Oye, por cierto, nada, a ver, qué mola lengua. Bueno, Alberto ha hecho mucho Minecraft, cabrón. No, pero hablan. Pero se ha hecho mucho Minecraft en el sentido... Pero era pre-Twitch, ¿no? O sea, se ha hecho Minecraft en el sentido de... De que como no ha pegado tanto el pelotazo como esto. Sé que ha hecho como rollo supervivencia. Yo es que no le pego a la serie. Un puto antisocial de mierda. Y a mí... No me meto en nada. En nada con gente. No me meto en nada con gente. No me toquéis lo mío. Ah, hostia, mujer. Vale, ya. Vale, ya está, ya está, ya está. Estaba poniendo el tweet. Tengo el tweet automático, pero no tengo el tweet este mío, personal. Sí, ni confirmo ni desmiento. ¿Cómo te va a buscar, colega, de Sea of Thieves? Madre mía. El Sea of Thieves. Mi gran sueño, o sea, mi gran sueño es meterle horas y no cansarme. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me meto en una... A mí me gusta mucho lo que hacíamos con Eva. Era como nos hacíamos la alianza de servidores y nos fumábamos... ¡Hostia! ¡Lo jugamos hoy! Por la risa. O sea, lo jugamos hoy. Hoy es verdad que no me importaría volver a jugar al Sea of Thieves. Como es uno de esos juegos que no me importa volver a jugar una y otra vez. Que habrá cambiado un montón de cosas. Espérate, que no lo tengo instalado, cabrón. La cosa es que lo tengo comprado. Madre mía, Marty. Vamos a seguir la coña de los dildos todo el rato. Veo un vídeo sobre dildos. Ya soy un metal dildo.
es... ¿Qué pasa, Marty? Sí. Sobre gente metiéndose a dildo. No, se tiene que instalar, tío. Joder, Rader, viene en el momento que más te gusta, ¿eh? Que dijimos una vez de ACMR y que se tendría que haber hecho caro. Esto por el culo. ¿Qué pasa, Rader? ¿Cómo va? Madre. Ahora mismo... ¿Qué lo tengo instalado, tío? A saber. En fin. No, no lo tengo instalado, chicos. No lo tengo instalado. Hostia, me gustaría... Hoy fuera sido el día de haber jugado, ¿eh? Y ha sido... De jugar ha sido... Sí. Oye, hoy hubiera sido el día. Estamos descargando 4.6. Lo pausamos y luego lo vemos. ¿Qué pasa, Rader? ¿Cómo has pasado esa Navidad? Que llevo tiempo sin verte por aquí. Mientras ves el rewind, se descarga. Entre ver el rewind, streamear y demás. Ya ves, llevas sin meterte aquí desde el año pasado. Llevo un año sin meterte. Vamos a verlo, vamos a verlo. Me la suda, vamos a verlo. Vamos a ver el rewind y vamos a ver cuán viejos somos. Y luego... Ah, luego eso. ¿Cómo? Si seguimos sin saber qué vamos a jugar hoy... hasta luego, Marty. Sé buena. Pórtate bien. Marty. Está pitando. Vale, ya. Estoy poniendo la ópera y me ha volado. Pero, ¿por qué Telegram? Porque es por donde charlamos. No me ha quedado el rewind, pero es que no sabes ni qué rewind es. Volvemos a lo mismo. Vale, venga. Vamos a ver el rewind del Rubius. El rewind del Rubius. Dura 28 minutos. Nos lo vamos a ir pasando como asalto. No, no, pero que no es el hispano. Hay un Telegram del canal, sí. No, entero una polla. Entero. Eche. No, entero no. Me lo veo entero. No me lo voy a ver entero. Es que no soporta el Rubius. Pues, Marty, este no es tu canal, porque yo soy el Rubius. Soy la reencarnación del Rubius. Soy la reencarnación del Rubius. Pues adiós. Venga, vamos a ver esta vaina. Alejandro en mod. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver el rewind este. Ahora va a traer el pelo rubio. Me estoy quedando calvo. ¿Qué más queréis? Suscrito y no se me ha informado de que hay un Telegram de este canal. Que no, Rader, que hay un. Que sí, que hay un Telegram de este canal, pero es como. En plan, estamos como los moderadores y yo. Bueno, mentira. Mentira porque estás hincho. Estamos nosotros. Todo el rato metiendo mierda de cosas. A ver, no es del canal, es de íntimos. Es una mierda, es que es una mierda. Claro, es de íntimos. Tú no eres mi íntimo, Rades. Sé que hemos dormido juntos. Hemos dormido juntos, Rades, pero aún no somos. Claro, el del canal existe. O sea, no os voy a engañar, me gustaría revivirlo. Me gustaría revivir el del canal de esto, ¿eh? ¿Lo revivimos? ¿Lo revivimos y nos echamos una risa? Está claro. Es que David está en el otro. Es que David te lo perdiste, tío. Es que David se perdió el otro. Claro. Hijo de... El de la masturbanda, sí. Creo que está todavía por aquí. ¿Podemos crearlo? Y lo echan una risa. Eh.
Yo creo que sigue estando. David, ¿tú qué estás metido? ¿Sigue estando? O se llama Campurriano. O destruí el grupo. Y no me acuerdo. Ah, sí, yo no encuentro el grupo. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Masturbanda. Amarillo, 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 los plátanos. Tres miembros. ¿Pero quién estamos aquí? ¡Hostia, estamos los magníficos! Sí. ¡Hostia! Estamos los más magníficos. Estamos David, Juan que yo. Hostia, qué guapo, tío. Ah, pero que, cállate, que Juan que es administrador. Hostia. Hostia. Lo vamos a grabar el grupo. El grupo del Valorant. Hostia, qué guapo. Que no fuera broma, o sea. Que estamos nada más que nosotros tres. Estamos nosotros tres y gato. Y foto de la gata de Hincho. Lo creamos. Créalo, Juanca. Creo que puedes hacerlo. Creo que puedo. Voy a intentarlo yo. Y lo creamos ahí. Sí que es verdad que os voy a dar la chapa. Porque sí que me gustaría. ¿Cuál? Yo me fui porque nada hablaba. ¿Pero cuál? Que voy a usar ese. Que vamos a usar ese. Podemos crear. ¿Alguien puede pasar el? Bueno, alguien de los tres que estamos. Voy a ver si lo. Es que no sé si me. Telegram. Hemos creado. Creamos un Telegram. Vamos a crear el Telegram del canal. Chicos. Y lo dejamos ya para siempre. Toma, voy a pasar el enlace, Juanca o Marty, y tú ya haces lo. Y tú ya haces lo que tengas que hacer. Miembro. Dar con un enlace. ¿Puedo modificar el enlace? No puedo modificar. Toma, ahí lo tenéis. Ese es el enlace. Pero hay que cambiarle el nombre. Lo vamos a dejar como la Masturbanda. No, más bien pon Telegram, ¿no? Más bien Telegram, ¿no? Pon Telegram. Tiene que ser Masturbanda. Claro, que la peña. Pajeadores profesionales, claro. Nos metemos títulos por el culo, no te jodes. Vale, venga, entonces. Por si Radio se quiere meter, ahí está. Ya, chicos, está creado el canal. Está creado el canal de Telegram. Podéis poner exclamación Masturbanda. Y ya está. Y ahí os podéis meter. Nos echamos una risa. Estamos ahora mismo cuatro personas. Suficiente. Lo retomamos. Masturbando. Sí, no, pero eso es lo que. Es que aquí hay que venir de casa ya. Meao, cagado y masturbado. Claro, es como el canal. Claro. Claro, es como en plan. Como la palabra mágica. Como la clave para entrar. Como la palabra mágica para entrar. Vale, entonces. Lo que estamos viendo, ¿qué pasa, personal? Lo primero, buen día. ¿Te ha llegado ya el regalito ese? ¿Te ha llegado el regalito ya ese? Mientras fantasea con el Rubio Omar, ¿eh? Sí, sí soy. Vamos a ver el rewind del Rubio. Vamos a ver cómo me hago viejo en cinco minutos. Porque diré, Juan, Esto lo viví yo. Este vídeo
Me invitó a mí. Al final ese mate llega. Madre mía, lo que tiene vivir en la isla, ¿eh? Seguro, la flechipolla. La flechipolla. ¡Venga, vamos! ¿Dónde estoy? Venga, vamos a ver el rewind hispano este de la historia completa. Son 28 minutos de turra. Que veremos como los mejores momentos. Los highlights, como lo llamo yo. Let's go. A ver, esto está editado por Adrilic. Irem. Iba a jugar Naruto. Ojo, Tiempo. Tiempo. David ha dicho la palabra magia. Yo sí, si David dice de jugar al Naruto, yo juego al Naruto por él. Es que esta gente no quiere jugar al Naruto, David. David, no quiere jugar al Naruto. Yo por mí me paso la saga entera de arriba abajo. Sandro también se la mete por el pecho. Pero a mí me la suda. No. Es que os vais a enterar. A ver, es que os vais a enterar de toda la mandanga de Naruto. O sea, podéis decir, me he visto el anime. Soy un otaku. Yo te dije que un disparo en los cojones. Sí. A mí me la suda. Como si quieras ver porno en directo. Lo hemos hecho, ¿eh? Que ya comí mucha paja con la serie, pero es que esto no tiene paja, esto no tiene relleno. Es que es lo bonito, es que no tiene relleno. Es todo lo primordial y mucha pelea entre medio. Campo, que joder, macho. Soy unos mierda. Que no tiene relleno. Jandro, el juego no tiene relleno. Tiene como misioncita, pero la main principal no tiene relleno. No, al menos la que yo recuerde. Al menos que yo recuerdo. Bueno, venga, seguimos. Hoy no, que me voy al otro lado. Hace 11 años. Dovahkiin subió un vídeo que cambiaría su vida. Claro, este es. Dialoga. No. No descaquéis. Claro, este es el vídeo de las flechipollas. No, este es el que. Este fue el que pegó el boom, ¿no? Jurassic Park. Este fue el que pegó el boom. Gina. No pastes. Bailar. Es que ese es el que me gustaba a mí. Es que es el que era que me gustaba a mí. Si viera ese vídeo diría que es machita. Bailar. Es el humor. En pelotas. Pedofilia. Y también aquí pedófilo. ¿Dónde vas? Tienes que estar en el mundo. Como los que dicen que el reggaetón es machista. Tienes que estar en el mundo. ¡A fregar! Tengo un cuerno de mamut que lo meto por el culo. Hello, criaturitas del... ¡Hostia! Tú sí que es viejo, compae. ¿Ha salido ya? ¿Ha entrado y ha salido? Hostia, ha entrado y ha salido el hijo de puta. Rader ha entrado en el grupo y se ha ido. Octa la mierda, Rader. A ver. Tienes que estar en el mood. Si no estás en el mood de revoltarte mis tetas contra mi cara, no. El a mí no señor, es machista. Yo os traigo aquí el. Ah, decimos que es machista, pero estás deseando que te lo hagan. Happy Wheels. A todo el mundo le dio por hacer Happy Wheels. Ahora. Ahora. Este no me gusta no que las gallinas estén encerradas, tío. No me gusta el maltrato animal. A ver si lo entiendes. Cariño, Call of Duty. Lo que he encontrado. Ah, es una polla. Vaca. Flechipolla en tu culo. Ay, las flechipollas. Qué recuerdos. Su primer vídeo en alcanzar el millón de visitas. ¿Qué es lo de las flechipollas? Veamos la primera vez que enseñó su cara. La cara. Hago este vídeo porque... Lo de la cara fue grandioso. ¡Esta la mierda! Os probé... ¡Hola, una mosca! ¡Una mosca! ¡Una mosca! Este vídeo me lo sabía de memoria. Me lo sabía de... ¿Pan de pipas? ¿Te gusta el pan de pipas? Come. Pan de pipa. Come pan de pipas. Pan de pipas. Y ahora, por fin, el momento que Rubio nadie cuando le gustaba... Esperando.
cuando a todo el mundo le gustaba como el techno hardcore Skrillex batidora. Quería agradeceros a todos el apoyo anal que me habéis dado, el apoyo anal con 21.000 suscriptores. ¡Wow! Y ahí es donde empezó todo el boom, ¿eh? ¿Minecraft en un minuto? ¡Sí! Hostia, cuando empezó a darle esto, ¿eh? El Duster sigue de moda. Bueno, a ver, está de moda, pero es otro rollo, ¿eh? Que tú le pegas, ¿verdad, persona? ¡Quiero hacer antorchas, que está muy oscuro! ¿Para qué quieres luz si solo vas a ver una mierda de gráficos? League of Legends en un minuto. World of Warcraft en un minuto. Legend of Zelda en un minuto. Era Online en un minuto. Pero luego no era un minuto, el hijo de puta, que luego se colaba. ¿Eurnose en un minuto? ¿Death Stranding en un minuto? ¿Pokémon en un minuto? ¿Sabíais que Rubius ya roleaba GTA hace más de 10 años? Bueno, más que rolear. Bueno, esto es verdad que se hizo como muy famoso el San Andreas Online. Esto es cuando pegó el boom. ¿Os acordáis del GTA Online? Del San Andreas. Que es como que todo el mundo quería entrar, que era de PC. Y que nadie sabía cómo. Troleaba. Se supone que esto es una fiesta privada y solo pueden entrar los guays o algo así. Me la juego. Entro. Estoy dentro. ¡Oh! Ahí podías mear en la calle. Con Ángel Rogel y Edis Place. Pero que no voy a cachar. Edis Place. Que no voy a cachar ahora. Es cuando. Mi cara. Ay, me gusta chupar cosas. Este vídeo no lo he visto yo. Muy buenas, criaturitas. ¡Hostia! El Juom. Este juego da miedo de cojones. Este me dijo mi hermano de jugarlo. ¿Lo podemos jugar? Traigo un capítulo de Juom. Los putos japoneses azules que salen por todas partes. No hay cosa que más me dé miedo. Primero, agradecer los 50.000 suscriptores. Esto es ya. Aquí fue cuando. Fue. Aquí además fue lo de Juom y PewDiePie. Es que aquí ya empezaban a triunfar los PewDiePie, los streaming de miedo. Lo siento dentro de mi corazón, I feel it in my fingers, I feel it in my toes, oh sí, nena. El Amnesia, que era cuando ya estaba pegando aquí el pelotazo. Es verdad, esto me acuerdo yo. Eso subía como un ascensor y un servidor de los Juegos del Hambre. Estoy aquí con Willy Rex y con Mangel Rogel. Madre mía, Willy Rex. De lunes a domingo. Lo del minero. Las libres, mira cómo bailan. Oh, son felices. No. Son felices, tío. Me cago en la puta gallina de los huevos ya. ¡Eh! Muy buenas, criaturitas del señor. Amnesia soy... y aquí. PewDiePie. I like to move it. Claro. Es que aquí fue lo de la controversia de PewDiePie. Que decían que Rubius le copiaba a PewDiePie. Que PewDiePie le copiaba a Rubius. En fin. Americano. Move it. Y esto no da miedo. No, no. ¡Oh, dame! Si hay que ser, Ángel Rogel, quería hacerte un regalo por tus 100.000 suscriptores. Madre mía, 100.000 suscriptores. Para ti, ¿qué cojones? Esto, claro, que era como diciendo, todo el mundo se suscribía. Claro, era como, podemos decir que esto era el Instagram de... El Instagram de aquel momento, en realidad. Porque, bueno, nosotros teníamos 20. Es verdad que nosotros teníamos 20. Pero rollo, como redes sociales para ver a otra gente que no era de tu confianza, o sea, o que no era dentro de tu círculo, YouTube era como lo más visto. Que yo por aquel entonces, yo subía vídeos a YouTube. Esto no sé si lo habéis visto. ¿Lo sabíais? ¿Vosotros sabíais que yo subía vídeos a YouTube, pero que con una producción de la hostia? Esto, que nosotros lo llamamos los friki vídeos. Y ya la gente como que se veía loquísima. Y se... Se me hace pesado el vídeo encima, sigue parándolo cada 10 segundos. Pero cojones, pero es comentado conmigo. Rade, está conmigo. Y retrocedemos el tiempo. ¿Tú qué quieres ver, Rade? Maldito sea. A lo que voy. Que yo hacía vídeos con mis colegas. Eso está en mi canal de YouTube. Fuera broma. Está en oculto. Pero claro, no sé hasta qué punto lo podéis ver. Luego si me da el volunto lo vemos. ¿Qué cojones? Tío, me acabo de hacer el tío más feliz del mundo. ¿Cuántas gallinas? Y que para entrar al menú del TF4, al menú de las animaciones, y le das ahí a... Y darle la carita rosa. ¿Será lineaje 2? ¿Será lineaje 2? Muy buena, es que ahorita... Los Sin 3, Papado Paulo. ¿Qué nombre le podemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Salvador Raya comentando. ¡Tío, dos carapolle! ¡Ese tío sigue vivo! Esto era lo de las quedadas.
Lo de las quedadas. ¿Os acordáis de la movida quedada? Esto es locura, ¿eh? Esto es locura. Todos carapoyen. ¿Qué habrá pasado con ese man? Que fueron de como... Uy, y hace stream en Twitch el Toad. ¿En serio? No me jodas. Yo vi yo vi de Toad Carapoña. A mí me gustaba muchísimo. Porque, rollo, hacía cosas molongas. Las patadas voladoras que salieron hasta en rollo en directo. No, en directo no, coño. Salieron las noticias como que hacían rollo quedadas. Hacían quedadas para pegarse hostias. Patadas voladoras. Y eran como los yakas españoles. Algo así. Como querían hacerse famosos como en base a eso. Y de loco. Pero hace stream de fiesta. Dice, pero hace más stream de fiestas que hace. O sea, se puede con stream con sus colegas. Ah, bueno. Los Destroyers, es verdad. Claro, Jorda empezó a hacer. Ah, no me jodas. ¿En serio fue JP Rojo ahí? Maximus, hostia. El primer editor del Rubio. Gracias a los eventos. Fue conociendo a las primeras criaturitas. ¡Coño! Hostia, ay, ¿cómo se llamaba este nota, tío? Nah, no me acuerdo. Y sobre todo, coño, Willy, todo, a grandes youtubers de entonces. ¿Tienes haters? Este vídeo también lo he visto yo. Os Consumer, ese, Os Consumer. Y ya era mayor el cabrón. Estoy aquí con el señor Cheto de Foro Coches. Hola, ¿qué tal? ¡Ya! A raíz de este vídeo, el Cheto se hizo famoso. Y hizo lo famoso unboxing. Rollo, unboxing de no sé qué. Aquí ya se metían de todo, los hijos de puta. ¿De dónde era el Cheto? ¿El Cheto era de Málaga? A mí me sonaba que el Cheto era de Málaga, ¿no? Pero aún había alguien especial que no había conocido. El Cheto era de Málaga, ¿no? O sea, llevo esperando este momento durante... Julio 2012, años, me cago en mis muertos. ¿Qué hacía yo en 2012? Estoy aquí buscando a Manfred Rosel. Fuera de Skyrim, supongo. Hoy es el día en que... ¡Esos son! Los voy a pillar por atrás. No se lo esperan. Mírales, qué felices, man. Llevo media hora siguiendo detrás. ¿Qué cabrón. Tío, mira a Mangel, ¿eh? Tocar la guitarra en el piso... Es verdad, puede ser, ¿eh? De ser Juanca. Hostia. Sí, esa es. 200.000 suscriptores en España. Agosto 2012. Mira. Lo de las quedadas ya se iba de olla. Hostia, Slender. No. Un mes por Twitter. Venga. Y una semana más tarde. MacPixel, este es el juego que más te gusta a ti, Juanca. Incorporó un nuevo miembro a la familia. Oh. Hola, soy el nuevo gato del Rubius. Y he venido aquí a tomar control sobre su canal. Como lo veis, a partir de ahora este lo hemos jugado después. Nadie lo pilló. Hostia. Lo de la movida esta. El char roulette. Cuando el Rubius hacía char roulette. Y cuando el Mangel se fue a vivir con el Rubius, tío. Claro, Mangel se fue a vivir con el Rubius y con Alexis, si no recuerdo mal. Muchas. Vale, historia vale. De cómo nació Ust. Por la primera vez que estaba un tío. Ahora Ust. No sé. Bueno, aquí empezaron las giras latinoamericanas. Necesito ya se le fue de madre. Un poquito más, por favor. Me dispara por... ¡Hostia! Payday. Por si no lo sabéis, está anunciado ya en Steam Payday 3. Posiblemente caiga como un hijo de puta. ¡Por favor! ¡Hay un francotirador! Si mejoran el tema de la DLC, porque no, madre mía, eso. Le gustó tanto que le sirvió de inspiración para... ¡Hostia puta! Bueno, más adelante. ¿No? Mamita, las primeras mira, Oculus. Mira hacia arriba y veo el puto Utic. Claro, hacía como vídeos fuera de streaming que no eran contenido de gaming y eso quieras que no, a la gente le gustaba. A mí ya, aquí ya esta época no me gustaba. Como... Claro, aquí yo ya no lo veía. Era como en plan de... Otro... A mí no me hacía gracia. Y
aquí yo ya lo perdí. Este vídeo sí lo vi. En la época de los challenges. Lo de la canela challenge. Que también se volvió como muy viral en televisión, como diciendo, se le está yendo la pinza a la peña. Ojo, cuidado. Ojo los youtubers que están matando a nuestros niños. Fuera de casa. El Livio... El... Lo siento. Algún día seguiré con esto. No puedo más, lo siéndome. Rubius. Lo foto y me enamoré al instante. 2 meses más tarde. Aquí tenemos la cartilla veterinaria. Especie... No, no te gusta. Ya, ese es el guito. Madre mía, o sea, macho. Macho, título confirmado. 10 millones de criaturas. Madre mía, 10 millones ya, loco. A llenar bañado los pisos con bolitas se llama también. Es que todo esto se ha ido de madre. Bueno, pues sí. Super Rubén, número uno. A ver si... Yo, no. Que fue el primero... Que esto parece una tontería, pero el Rubius fue... Ha sido el primero en muchas cosas, al menos en época YouTube. Fue el primero que consiguió eso, los 100 millones, no sé qué, las reproducciones... La mano. Fue como el que... ¡Ah, hostia! Este vídeo lo he visto yo. A la parte de Willy Red, sí, se han ido... ¡Pero qué pasa! Claro, hostia, este vídeo sí lo vi yo, loco. Que fue... Este fue el boom de los abriendo de Counter-Strike. Que aquí es donde esa Hyper Beast, pues en su momento valía 300 pavos o 600 pavos. Buenas, creo que te diga el señor. Cuando anunció la serie. Y fa para far. Mira, qué viejo. Latinoamérica y con la gira latinoamericana. Cuando Rubius se hacía DJ. Más cosas. Mira, el partido de YouTube. Torneo de YouTube Battle Royale. Ah, este es el primero. Este es el primero que organizó Rubius. O rollo que es como que lo juntaron, que gustó tanto rollo cada uno en su casa que lo hicieron presencial el año siguiente. Y luego vino Ibai y se meó en todo eso. Últimamente me está costando cada vez más ponerme delante de la cam. Presión ha ido aumentando. Ah, es verdad. Este fue el año que se fue de Twitch y de la Mani Moreno. Yo, se me va el micro, puede ser. Se me corta el micro a veces, ¿no? Ya. Aquí fue cuando se marchó. A descansar unos cuantos meses, pudo volver más fuerte que nunca, haciendo el sorteo más grande que jamás se había hecho. Y con un proyecto que... Lo de la limonada, yo también participé. Y yo, movidote. Yo, que... Lo de Virtual Hero... No, se te oía bien. Ah, vale. Nada, ahora lo he subido un poco. Oye, lo de Virtual Hero, movida gorda porque... enganchó a los magos de Oz para tocar, para hacerle el opening. Sí, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Se acerca 2019. Rubius 2019. Se muda a las afueras de Madrid. Actualiza su antiguo logo a la vez que revive su antiguo canal de YouTube y comienza su nueva carrera como streamer en Twitch. Claro, en 2019 prepandemia. Claro, es que ya hizo la jugada de YouTube se estaba muriendo, todo el mundo migra a Twitch, al Rubius lo ven por era Rubius. ¿Ves? Me va a gustar. No, vale. Representa. Madre mía, le... ¿Qué tiene que decirnos? ¡No! ¡Capulala! ¡Guancho, patrón! ¡El salmón! Tío, es un juego así. Yo, Adrelic edita muy demasiado bien. ¡Hijo de puta! Papi. Hostia, Lords. Lo de... Lo unboxing de Pokémon. Cuánto mal ha hecho, ¿eh? Lo unboxing de Pokémon. Hijo de puta. Rust. Hostia.
Bueno, el programa este de haber estudiado. Estaba como intentando sacar, que fue como la moda de sacar como programita. Rubius también sacó como su programa, porque esto literalmente era hacerle la competencia a Ibai. De, vale, están montando todo el mundo programa, voy a sacar yo también el mío. Era lo de haber estudiado. Es que se olía a la legua que eso iba a ser así. Alguien ha muerto ya, ¿eh? Os voy a matar a todos. Os voy a matar a todos. Lo de Reddit, esto era el año pasado. Y quedan 5 minutos. Hola, me he venido al coche porque me daba vergüenza grabar esto en casa y que alguien me escuchara. Pero quería deciros, y sé que soy muy pesado porque ya lo he dicho un trillón de veces, pero quería agradeceros a todos el apoyo anal. Y decir miles de millones de veces gracias a todos, tanto a los antiguos como a los nuevos, como a los que siguen ahí y los que ya se fueron. Espero poder seguir cumpliendo mi sueño y que nada, os guste y que os haya gustado. Muy buenas, criaturitas del señor. Claro, a mí la época pre-Twitch o la época pre-vídeos, esto sí la veía, pero se fue de madre. Está, ya lo hemos visto. Adri Leak, rollo. Este chaval, si no lo seguís en Twitch, o sea, si no lo seguís en Twitter, este chaval seguidlo porque hace una cantidad de memes, es una locura. A ver. Ya está. Y ya está. ¡Algo más! ¡Ya lo hemos visto! Ya lo hemos visto. Hemos visto. ¿Os ha gustado? Mierda. Es que es una mierda. Sí. ¿Os ha gustado? A mí me ha hecho gracia. Y luego ya como. Como he vivido demasiados momentos en internet. Es lo que me da la sensación de en plan de. Yo todo esto ya lo he vivido. Este momento yo ya lo he vivido en internet. ¡Estupendo! Vale, ahora, más cosas. Me gustaría ver. Ahora, hemos pasado nuestra horita ya de charlando. Buenos recuerdos. Sí. O sea, a mí me ha gustado. Vale, ahora. Ahora vamos a lo que nos interesa. No sé si sabéis que Twitch tiene como un panelito. Como que es de rollo. El rollo. Esto es lo que os interesa. Esto es lo que te interesa hacer para conseguir followers. Entonces, ¿dónde está esto? Descubrimiento. ¿En descubrimiento era? No, en resumen. En resumen, Twitch, para, ya que no sabemos a qué jugar, ya vienen a pedir. ¿Qué dice Radder? Sí, bueno, pórtate bien. Twitch me recomienda que juegue a juego, ¿vale? Entonces, como yo no tengo ni puñetera idea de a qué jugar, pues vamos a tirar un poco de lo que, pues bueno, de lo que nos recomienda Twitch. Y así decidimos un poco entre todos. Decidimos entre todos a qué jugar. Entonces, Twitch me recomienda. Buenas, Peque. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Juega StarCraft. StarCraft no está. Estos son como todos los juegos. Puedo dedicarle juego a los slots. ¿Podemos jugar a los slots? Voy a poner 2 vacunas. ¡Bien! La Majo Karakobi. Yo te recomiendo el mismo de siempre, el Fortnite, ¿no? Hola, Cop. Pues nada, bienvenida. Soy un canal de variedad en el cual, pues bueno, estamos diciendo a qué jugar. Así que hoy tienes la oportunidad de elegir a qué jugar hoy. Que vamos a ver, porque esto es lo que como que me recomienda Twitch. Rollo, me recomienda todo. Me recomienda cosas muy locas. Warship. El World Warship, ni puta idea de cuál es. El Dofus. ¿Qué coño es el Dofus? ¿Qué coño es Dofus? Juego gratuito. Tiene pinta que esto apesta a. Mira, Aurel. Uf, y táctica además. Uf. Y francés, madre mía. Dofus. Eso es viejo, ¿eh? Sí. El Jackson Party ya, ojalá, pero no podemos jugarlos todos. El Pico Park. Ojo, ¿eh? Yo me vicié. ¿Te viciaste al Dofu? Hostia. Entonces, esto es un canal de variedades. Sí. Hasta que se hizo pay to win.
No puedo escucharte, pero aquí va mi Prime. ¡Ojo! Pues Mocking, si me lo lanza en algún momento, como los huevos. Esto es un canal de variedades. También nos metemos dildos por el ojete, según un cruzado. El Rise Shadow Legend, ni lo vamos a ver. Pokémon GO, en fin, XD. Tower of Fantasy. Es buen momento. Es buen momento para meternos. Hostia, párate. Proposición loca. Es buen momento para... Es buen momento para meternos en el Genshin Impact. Uf. Vamos a la... uf. Uf. Sandro. Sandro. No. Ah, quitado. Quitado, ¿eh? Quitado. Jandro, Jandro aquí es mi confianza ahora mismo. Es mucha mierda, ¿eh? Ojo. Mucha mierda, ¿en qué sentido? Feliz año, Carmona. A todos. Todes, todes. Juega Elden Ring. ¿Otra vez? ¿Otra vez? A Cobb le gustó el Elden Ring. Lo estaba jugando el otro día. Lleva jugándolo bastante tiempo. Elden Ring. Skrrr. Un Lego. Elden Ring, ¿no? Lego. No solo no se folla, sino que son unos pájaros con compa. Claro, porque somos Mugiwara. Sombrero de paja. Infumable de ver. Elden Ring. Muy lento. Buah. Bueno, espérate, pero vamos a seguir viendo. Calla. El Plated Up. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Pero está jugando Manny. A ver, vamos a ver a la Manny. Vaya, qué mal me lo vende ya. ¿Esto qué coño es? Es como llevar tu restaurante. ¿Esto qué coño es? ¿Quieres otra máquina de café? No, no. ¿Esto qué coño es? Vale, tío, que no lo veis. Vale, 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 vale. ¿Te ayudo? Es como... Es como un overcooked. Piro Campo, me llamo de... Vale, Radder. Un besito en tus nalgas. Sé bueno, pórtate bien. Es como un overcooked, pero... gratuito. Tiene pinta, ¿eh? Que juegue miedo. Me recuerda a uno que jugaba la DS. Vale, no nos gusta. No nos gusta. El Midnight Suns. Carmona nos dijo. Es una puta copia. Sí, puede ser. El Midnight Suns. Lo estuve viendo... Lo estuve viendo en lo de Carmona, en lo de Mr. Smoking, que si no lo seguís, pues aquí os dejo que le echéis un canal. Hacerle una promo a Mr. Smoking, hombre. Ahí luchando por hacerse un huequito entre nosotros. El Marvel Midnight está muy guapo. O sea, es un juego. Si os gusta Marvel, dicen que es buena mierda. Es como muy buena mierda. Pero es lento de cojones. Es muy lento. El Phasmophobia. Marvel, no. El Power Wash. Ni de broma. O sea, no me meto en ningún simulador más de chacha. Mario Super World. No, porque esta gente lo que está haciendo... Si me recomienda esto es porque... hay gente que está haciendo como rollos speedruns. Y muy loco. Epic Seven, Hearthstone. Madre mía. Pero si, Hearthstone es God. Pero yo solo me meto a Hearthstone si hago lo de el campo de batalla. A mí Hearthstone normal me aburre. Y además que pierdo muchísimo. Juega Lego, pero me tengo que descargar el Lego. ¿Y cuál es esto? El Goose Duck Duck, no sé qué. Luego, eso es otra. ¿A qué jugamos de Lego? A ver. Ahora sí que es verdad. O sea, podemos decir ahora mismo que tengo todos los Lego, ¿eh? A ver, tengo el Lego Harry Potter. ¿Lo puedo poner rollo? No, por aquí no puedo. ¿Están solo los listos? ¿Cómo es esto? Todo. Harry Potter, pero que ya no lo jugamos. Lego Harry Potter no lo hemos jugado. Tenemos Lego Harry Potter, que no lo vamos a jugar. Lego Jurassic World. El Marvel Super Hero. El Marvel Super Hero 2. El Marvel Avengers. El Lego Movie. El Ninja Go. El Pirata del Caribe. El Lego... La saga Skywalker. Claro, el Harry Potter ya me lo pasé. El Lego Hobbit. El Lego Increíble. El Lord of the Rings, que ya me lo he pasado.
El Lego Lord of the Rings ya me lo paso. Podemos jugar a este. Este juego que como que me lo han dado y nunca lo he probado. ¿Queréis que lo probemos? A lo mejor no os gusta. ¿Queréis que probemos este? Lo tengo hasta instalado y todo. La verdad es que tengo curiosidad por probarlo. No os voy a engañar. Que no voy a jugar a Pirata del Caribe. Además, dice mi hermano que es como el peor. Es como el peor de los Lego. Mira, que se ha llevado. ¿Esto qué es? No sé. Como por ejemplo, el del Scroll Line donde está cruzado. No sé, lo probamos. Vamos, lo probamos. Hoy vamos a descubrir juegos. No lo sé. Vamos a probarlo. A ver, ponme. Tower, cállate, coño. Ya te está pesando el PC. Que no. Que estoy cambiando de escena. Se llama Tower Princess. ¿Alguien me lo puede cambiar? Me. Puto. Sí. Enervas. Tower Princess. A ver. No lo vemos, ¿no? Claro, si no lo veis. Vea, vamos a darle una oportunidad. Vídeo. Buah. Esto está anti-aliasing, medio. Máximo FPS, pero bueno. 60. No nos flipemos. Puesto alto. Vale, ya, ¿no? Ya nos vemos bien. Vale, no sé de qué va este juego. Pero vamos a probarlo. Creo que me lo han dado. En plan, por probarlo. Por favor, Jandro. Por favor. Estamos en directo. No te saques el paquete ahora mismo. Deja el paquete tranquilo. Vale, el juego se escucha. O al menos eso parecía. Y se escucha el juego. Sí. Perfecto. Nueva partida. Tower Princess. No tengo ni puñetera idea de lo que es. Lo vamos a probar en medio. Érase una vez en un lugar muy, muy lejano. No. Ya puede ser de puta madre. Yo voy a querer que te diga. Un malvado dragón. Secuestró a las princesas de todo reino conocido. La que princesa más fea, ¿no? Un amable caballero, hora de prepararse. Bueno, sí, apoyado. Prepárate para pelear si quieres rescatar a una princesa. Y conquistar su corazón. Let's go. Va como muy rápido. Hostia. Bienvenido al castillo de dragón, amable caballero. Eres el primero en entrar por su cuenta. ¿Será suficiente para frente a ti? Por supuesto que sí, el dragón malvado ha secuestrado al heredero real de todo el reino conocido y solo un héroe puede derrotarle. Dice, pero no son nobles cualquiera. Su linaje posee los secretos de la magia de su reino. Sin esa magia. Vale, voy a seguir bajando un poco. Por vosotros, básicamente. ¿Qué pasa? Oh, 60 FPS. Vale, es como... ¿Dónde vas? Pero también es RPG. ¿Cómo? Vale. Y sana un montón de salud. Y saltamos.
¡Oh! Vale, 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 vale. Lo voy pillando el rollo. Ah, pues no. Vale, tenemos que activarlo. Y ni tan mal, ¿no? Tirar objetos. No queremos tirar. Oye, ¿y el Hollow Knight? ¿Lo llegamos a probar? Tardea. Joder. Es que en los máximos FPS es que no se puede bajar, tío. ¿Cómo lo he cargado? Me voy allí. Vale, cruzado. Es un juego, aviso, es un juego que está como en beta. Sí, a caballo regalado no le miro. Pulgar épico. Puedo abofetear a likes. Vale, perfecto, perfecto. ¿Tú también te vas, Peque? Vale, hemos capturado a la primera princesa. ¡Vamos! ¡Chu! Tiene mi sincera, gracias por liberarme. Soy tan feliz que me haya rescatado. Soy la princesa Cobol. Luego no un Cobol normal con una peluca. Vaya, sino una princesa. Y por supuesto, rescatar una princesa no salga una ficha, ya que puede entregar a un guerrero experto. Vale. Ah, vale, que me sigue. ¡Vamos! Full de mango, ¿eh? Yo me identifico con esa princesa, sí. Es que era esclava, Marty. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mando un logro! Primero de mucho. La Tower Princess. ¡Made in Spain! ¡Ojo, eh! ¡Ojito! Juego full español, ¿eh? Hay que apoyarlo, chicos. Diferente. No es fea, es diferente. Unos años más tarde. Y algunos pretendientes fallidos. Vaya. ¿Este soy yo? Oh, mamá. Espérate. Va cambiando. Va cambiando el guerrero. Espérate, vamos a entrar. ¿Qué es? Oh. ¡Coño, Vitruvio! Saludos, caballero. Soy Vitruvio, erudito de la mazmorra. He estado estudiando este lugar por mucho tiempo y me debo decir que conozco algunos de sus secretos. Cosas que no pueden ser vistas nunca. Luego de sobrevivir hasta nuestro próximo encuentro, estaré más encantado de compartir algo de conocimiento contigo. Hasta espera, espera. ¿Er? Vale. Me recuerda un poco... No te vayas todavía, soy como el tendero. Este suele ser mi último de donde estaba yo dando caballeros. Pues verdad, estoy encarcelado aquí. Supongo que estamos como. Dame esa ficha. Tengo ficha.
Vale, tenemos. Creo, yo creo que tenemos que entrar. I wish you will why. Espera un momento, amable caballero. ¿A quién vas a rescatar si vas solo? Vuelve por una princesa y estoy seguro de que habrá alguien interesante a quien rescatar por aquí cerca. Que no puedo. Vale, he comprado una ficha. Ah, vale, mira, aquí está la princesa. Ya, qué guapo. Hay cositas, ¿eh? Hola, amable caballero. ¿Venido a rescatarme? Seguro que sí. A los caballeros les encanta rescatar princesas. Luchar contra dragones y hacer cosas. ¿A que sí? Rescatar. ¡Oh, lo sabía! No puedo esperar a qué cosa harás por mí, querido caballero. Ah, vale, que primero tenemos que pillar como una princesa. Y pillamos la princesa. Madre mía, esto tiene. Por esto, ¿eh? No, no está como tan. Oh, tío. ¿Y esquivar? Ah, vale, sí tengo que esquivar. Que tengo que recargar, tengo que recargar. Madre. Oye, es un poco complicado, ¿eh? Esta es un poco complicado. Es como un rollo. Es como roguelike. Vale, ya podemos. Dale duro con el poder del amor. ¡He muerto! Creo que tiene que. He visto escopetas más chicas de matar. Vale. Han muerto. Lady Ambrosia Butcher ha muerto. ¿Ah? Elige tu caballero. ¿Cómo? Me recuerda al. Ah, sí, que de Roguelike tiene poco para ti. Lady Silvina Van Halen. Van Halen. A ver. Sargento, saludos camarada, bienvenido al castillo del dragón, montaña botín, princesa, bla bla bla. Vale. Ahí hemos muerto nosotros. Ahí estamos nosotros. Vale, tenemos que pasarnos. Vale, vamos a cogernos a la princesa cobolesta. Vamos. ¿Hay más princesas? ¿Que no es roguelite ya esto? Yo creo que sí, Vale, esto es con darle un toque suficiente. Vale, venga. Vale, venga. Carajo, Oye, y podremos subir a lo mejor para arriba y todo. Te podrás montar. Tendrás las cajas físicas. Te podrás montar. Vale. Vale, siguiente. Nunca he estado aquí. Para nada. ¿Cómo? ¿Lo veis? ¿Me da un escudo? Vale. Vaya. Hablar. Voy a esperar a que me saque del castillo y vivir juntos para siempre.
Vale, no me cura. Este solo... ¿Cómo? Esto de devolverse un fuego es útil. Oh, vale, vale. Vale, es como de plataformas. Mezcla las plataformas. Pero a ver si llego al final. ¡Hostia! ¡Claro! ¡Oh! ¡Os! Consumible. ¿Cuánto me recupera? Vale, 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 vale. Esta es como la misma zona. A lo mejor me tiene que haber tomado... Hostia, un slime. Vale. Uf. No es consumible ni nada por el estilo. Vale, venga. Vale, esta zona es por donde habíamos entrado antes. La primera zona, de hecho, era por aquí. Vale, no podemos pasar. Queda alguien vivo. Vale, allí. ¿Cómo corre, menos? Creo que ya no lo vamos a pasar. Nos lo pasamos. Esta es la, como la cámara del tesoro. Vale, 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 vale. Creo que ya, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Con los slim! No, no le hace nada. ¡Buah! ¡Me morí! Llega la cámara del tesoro, tío, pero poca cosa, ¿eh? Oh, jefe del castillo vivo. Jefe del jardín vivo. De vida, 7 de vida. Nivel 10. A nivel 0. Vamos a ir todavía cuerpo a cuerpo. Vamos a ir cuerpo a cuerpo. Bastante whatever este juego. Sí, no, no nos ha cambiado nada. No es nuevo. Vamos a pasarnos, aunque sea el primero. Vamos a salvar por lo menos una vez a la princesa, ¿no? Vamos a rescatar. Una vez a la princesa, Marty. Y luego, pues, yo qué sé, nos echamos... ¿Sabes? Otra saga... A ver, no me importará jugarla. La de Walking Dead. La saga Walking Dead. Pero... La de la cinemática. Walking Dead, coño, la de la temporada 1 con la chiquilla y demás. Vale, el slime en sí no me ataca, lo que me mata es el ácido. Vale. ¡Sácale! Eso sí no le hace nada. ¡Tío! No es más agresivo. Vale, no.
Supongo que sean. Supongo que serán los diseñadores. No, 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 no. Te para, te para. Se me para. Salita ya la hemos visto. Trampa para caballero. Vale, entonces hay. Se puede buscar cosas. Pero es que. Vale, que es que no. Lo que te iba a decir, que no me importa ya pasar, en verdad. Pero sí que es verdad. Que se me va a hacer como muy pesada. Que me va a ser muy pesada la. El de este. Entonces, sí que es verdad que me gustaría, rollo, pasármelo, pero muy tranquilito. Vale, ¿qué es? The slime. Hay un enemigo que está tocando la trompeta. No, me han matado, tío. Mira, lo dejamos. Lo dejamos. Le damos otra oportunidad otro día. Le damos otra oportunidad otro día. Le damos otra oportunidad otro día. Sí, sí, sí que es lo mejor. La masturbanda. Dos miembros, nada más. A ver, a ver. ¿Te estás cansado rápido? Hollow Knight. Es que, pero me tengo que descargar de todas formas. Otra cosa. Vamos a ver qué nos recomienda. Cambia de esto, Marty. Pon a charlando. Que no. Que todavía. Párate. A ver qué nos recomienda. Si nos recomienda. Si el Twitch nos recomienda que juguemos a The Walking Dead, lo haremos. Si no. Coño, esto debe cambiar, ¿eh? A ver. Marvel Snap. Chuchu Charles. 20 pavos, lo está mirando. Mira, nos recomienda Jump King. Ghost Watcher. Yo nos recomienda miedo, el hijo de puta. El Potion Craft. Rollo Arcade. El Dragon Ball Legend. Pero madre mía, si esto es un juego de móvil. El Binding of Isaac. Animal Royal. Después la risa, quiero verlos todos, ¿eh? 4X, no tenemos. Acción. Pero chapa pura, pero es que no sabemos de qué va. El Chuchu Charles. Ah, madre mía, el Tunic. Gran juego, ¿eh? Es God para verlo, pero si yo no lo tengo, el Binding of Isaac. El Devour. Crypto, jugamos a Crypto. Joder. Brawl Star. El Pokémon Unite. No está para PC, ¿no? Está para móvil y para Nintendo Switch. El arcade ya lo hemos visto. Carrera o conducción. Al Eurotrack Simulator. Y vamos por repartiendo por Córdoba. Y yo, este perro. ¿Cómo se me ha puesto el cachón? Puesto panza arriba. El huevo. Hijo de puta. Desde luego, tener un perro para esto, ¿eh? Tenemos un perro para esto.
Si te regarro el Isaac, ¿lo juegas? No me lo regales, Juanca. No me lo regales. Voy a ver si está en el Game Pass. Pero yo sé que tengo uno, pero no sé cuál tengo. Yo tengo el Binding of Isaac. Pero este es el tocho. Ese es el base. Está bien. Artículo 1. Oh. Tiene cromo, en serio. Zombie Princess. Tengo los Princess, también tiene. Oh, vale. No. ¿Dónde está, tío? El que yo. Golf, deporte. No. Estrategia. GeoGuessr. Tío, ¿GeoGuessr qué coño es? O sea, es como un. Pero eso es un programa, ¿no? Es como un programa. Como un programa, ¿no? Creo que ese es una de. Madre mía. Y creo que era de pago, ¿no? Si no recuerdo mal. El Warhammer 3. El Total Warhammer 3. Hostia, el Pokémon Red Fire, ¿eh? El Esmeralda. Todo. El Slime Rancher. Esto no era como de. Como de un farmeo de... Madre mía. Un Pokémon no es tontería. Que va, que va. No podría, ¿eh? Estrategia en tiempo real. El StarCraft. Como decía el... Pon el Ghost Simulator. ¿Cuál es el Ghost Simulator? ¿Lo tenía antes? El World of Warcraft. Hostia, el Warcraft 3, ¿eh? ¿Cuál es el Ghost Simulator? ¿Este? No, pero este no es de... Pero no es un simulador en sí, es algo raro. Ah, pero es un Among Us, tío. Es un Among Us. ¡Ah! Hablando de Among Us. ¡Hablando de Among Us! Van a poner en Epic un juego. Este lo recomiendo, ¿vale? Ahora que estoy aquí... A ver, ¿dónde está esto? A ver si carga. El First Class. Pero es caca. Me la suda, es gratis, ¿sabes? El First Class Trouble. En Game Pass está. Pero bueno, es que no todo el mundo tiene Game Pass. Así que os lo pilláis y lo jugamos. Esto es una monga. Es una monga. No. Pone Walking Dead Campo. Si no, hoy no jugamos a nada. Pero estamos viendo, párate. Juego de aventura. Junkin. El Chuchuchar, si no hubiera ido a 20 pavos, lo jugaba. Outer Wilds. Uf, nos recomiendan The Walking Dead, ¿eh? Celeste. The Walking Dead. Kena. Echamos un Walking Dead. Venga, vamos a echarnos un The Walking Dead, venga. Ay, pero hay que descargarlo, ¿eh? Y está en español. Mira, tengo The Walking Dead Season 2. De Definitive Series. Claro, que aquí están todas, ¿no? Y este juego de mi hermano. ¿Este no? Madre mía, 45 gigazos. No da tiempo ni de broma. Buah, ni de broma. ¿Probaste Celeste? No, tío, lo tiene mi hermano. Buena mierda. Creo que lo tiene mi hermano. No lo tiene. Buenísima de la buena. Está en esto. Pero muy frustrante. ¿Por? Es difícil. Juego Celeste. Es difícil. No está en Game Pass, tío. No está en Game Pass.
Olvídate hoy de jugar al The Walking Dead, ¿eh? Olvídate, ¿hoy qué tengo? Tenemos. Nos echamos un Rock Smith por la risa. Nos echamos un Rock Smith por la risa, ya ves que tenemos. Que no sé si puedo, ¿eh? Nos echamos un Rock Smith. Pero tengo que configurarlo, ¿eh? Nos lo echamos para la risa. Párate, tío, tengo que prepararlo, tú. Madre mía, un rocker por la risa. Me la suda ya todo. Venga, vamos. Un Rock en mí por la risa. Madre mía. Pero claro, esto me tengo que poner la guitarra de alguna forma. O sea, tendría que como que configurar una escena o algo, ¿no? A ver, ¿y dónde tengo yo? Ahora que hay que buscar hasta el cable y todo. Se mea de la risa. A ver, venga, vamos. ¿Tú sabes lo que va a estar cachondo? Vale, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que luego en el... en el VOD perdemos... O sea, no se va a oír. No se va a oír. Vamos, Venga, vamos, vamos a probarlo. Venga, let's go. Vídeo de puta madre va a YouTube, sí. O me lo mutearán todo, no sé. Pasará. Pero yo me lo puedo poner como... Me centro un poquito. Veremos a ver si funciona también.
Amarillo, 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 dos plátanos. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Lávate el papo, lava la fraga, huela boquerones. Lávate el papo, lava la fraga, huela boquerones. Lávate el papo, lava la fraga, huela boquerones. Lávate el papo porque esto huele un poco a culo. Lávate la coquina. Lávate la vale, coquina. Aquí sí, o sea, cuando me salgo del juego sí. Pero es raro. Agua para la coquina. Claro, pero es del propio juego, tío. Tengo que configurarlo de otra forma. Tengo que configurarlo de otra forma de que. Claro, esto me coge. ¡Estupendo! El HyperX. Lo agrego. ¡Uy, la paraste de pecho, colorado! A ver ahora. A ver ahora, es que... ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Hola, sí, a ver. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16. Es que voy a ver cuándo se va cortando el juego. Ahora sí, parece sí. No se abre el juego, pero no se escucha el juego. Claro. Claro, estoy pensando a ver qué creo que es. Creo que sé lo que es. Creo que sé lo que es. Claro que cuando. Es una mierda. Es que es una mierda. Claro. Ya lo sé que yo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora suena? Y lo pongo... Espérate, lo pongo... A pantalla completa o a pantalla... No sé. No, que me sale. ¿Ahora? ¿Ah? Raro, ¿no?
Ya lo sé. Ahora sí. Ah, es que... ¡Va muy raro esta mierda! ¡Va muy raro! ¡Carmen, mi Carmen! ¡Pochochito como un alambre! ¡Carmen, mi Carmen! ¡Pochochito como un alambre! Los conciertos. Estar pobre para pa ver. No se me oye, que sí se me. Carmen, mi Carmen. Que sí se me oye. Me se oye ya. Pone. Ea, ya está. Averiguado. Ya no se me corta. ¿Se me sigue cortando? Me se corta. Me se corta. Me se corta. Sí, al root vamos a jugar. Madre mía. Todo mal. Todo lo que podía pasar hoy, todo mal. Todo mal. Uy. Sí, el Larry, pues lo tengo, ¿eh? Tengo el Larry. A ver, estoy pensando. Déjame pensar. Déjame pensar, por favor. Pepsi Man. Tío, no, o sea, no. A ver si sale algún juego que nos llame la atención. No, hombre, tío. ¿Sabéis que todo esto luego sale como en mis categorías? Y luego tengo que ir borrándolas poquito a poco. Agregar. Entrada de audio. Entrada de... ¡Mira! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Mira! ¿No? Pero claro. Vale, perfecto. Venga. Y ahora, claro, es que ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. ¿Lo viste? Ahora acá. Claro, lo que pasa que... No. Ahora no se me escucha. Me se oye. Me se oye.
Pero ya a mí, ojo, párate, párate. Sí, Rock Smith. ¿Ahora? ¡Sí! ¡Sí me puedo escuchar! ¡Me escuchan! ¡Mamita! Ya. Pero rollo que como que tengo que estar muy cerca. ¡Venga, vamos! ¡Venga, que tocamos! Aprende una canción. Tocamos algo. Vale, perfecto, Hincho. Tocamos, yo que sé. American Idiot. Bueno, por ahí calentando. ¡Mane! Cuatro. ¿Escucha? We'll be right back.
un poquito como retrasado. Pero yo lo escucho bien. A lo mejor no. A lo mejor no estén en el mejor juego para streamear. Yo sé que es verdad que no lo vi todos los golpes. Vale, tocamos Bon Jovi. Tío, me apetece tocar algo Bon Jovi, tío. Los que mejor me sepan, las que he tocado. Filtrar por... favoritas, no. Tap. Por dificultad. Dominio. Estas son como las mejores que he tocado. Con mi repertorio. Take me out. ¿Habéis escuchado a Franz Ferdinand? Thank you.
Hit me out. You say you don't know, I say you let me go. Guapísimo. ¿Me la puedo poner así? Take me out. ¡Otra! Se había demasiado alto, ¿eh? Pues, ya, güey. Estoy ahogado en un bar. ¡Vamos! ¡Todas! ¡Pongan piso, güey!
sí tengo su chelo blanco, eh. My blind lady. Dice, joder, qué ganas de tocar la guitarra otra vez, mientras. Que lo sabes. ¿Cómo era esa canción? Eso ha sido la caña. Lo sé. Gracias, ciudadano promedio. Esa era ese mío. La de. Si hombre, la de. Sí, hombre, la de. Qué guapo, tío, ese sonido. Aprende una canción. Venga, ¿qué más tenemos? Hostia, Fear of the Dark. Está así, ¿no? Fear of the Dark, clásico. Los Maiden. Venga, vamos a tocarla. Ah, esto tiene de todo. Pero es súper sencilla tocar. Otra. Otra. Venga, luego tocamos. Esta está guapísima, Juanca. ¿Cómo dice? Fear of the dark. I have a constant fear is something's always near. Fear of the dark. You! Fear of the dark. Yes. Fear of the dark.
Soy un homólogo, Hotel California. Corazón espinado. Divieron los players. No sé si tengo la de. Switch a los Mike. Oh, pues la tengo. ¿Tocamos Switch a los Mike? Lo que pasa es que está baja de tono. ¿Tocamos Switch a los Mike? Venga.
Tengo que afinar. Yeah.
Chuparla, os lo coméis igual. Where do we go now? No sé si habré subido. He subido, ¿eh? He subido. Ha sido decente. Ha sido decente. Bueno, mira, swing and bang, I don't press the river. Hostia, tocamos. Tocamos Skater Boy. Skater Boy es difícil, ¿eh? O We Are the Champion. ¡Yeah, yeah! Tenemos otra. ¡Oh, Lady Wyvern, eh! ¡Uf! Ribbon in the Dark. ¡Hostia! Welcome to the Jungle, que está en la misma. Toca. ¡Uy! ¡Y no sé cómo! Y la Marquis se lo está perdiendo todo. Yeah.
Otra. Paso a hacer más ridículo. Que ya de por sí lo estamos haciendo. Pero otra. ¡Hostia! ¡El Canon Rock! ¡Hostia! ¡Butterfly! ¿Sí, no? Tenemos que afinar. Mira, este. Esta se la dedicamos a David. Si en algún momento está aquí, quiero que cantéis con nosotros. Si lo deseas, puedes volar. Será aquí, ¿no? Eso es aquí, coño. ¿Cómo? ¡Una basura! ¿Me oyes? ¡Plena basura! ¡Oh! La ponemos. De arriba. Algo que esté en mi tono, tío. ¡Hostia, Naruto! O sea, dedicamos a. Se la dedicamos a David. Esta sí se la vamos a dedicar. Yeah.
¡Ay! Tío. O corazón espinado. Hostia, está bueno. Esto también es bueno. Venga, vamos a tocar esta, venga. ¡Rockeros! Parecía un orgasmo. ¡Ah! Vamos a tocar, hay otro. Personal, te la dedico. Parecía un orgasmo. ¡Ah! Make you in love, make you in love.
de hacer la armónica. Tiempo a ponerle el dedo antes de ya voy a poner la barrilla. Venga, seguimos, seguimos. ¿Sí? Tenemos más por aquí. Hostia, Darkness está buena. Tía, esta no me acuerdo. Vamos a intentarla. ¡Uf! Dura. 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 Aquí los rockeros están disfrutando, ¿eh?
que si solo me acordaba, no, menos. Me pasa que no me acordaba. Para atrás. Este solo tiene que salir. Eso no es excusa para coger tu guitarra, cogerte este juego si lo tienes y darle un toque. Hay que recordar, la mente no olvida tan fácilmente. Eso ha sido vulgar. Eso ha sido vulgar, tu puta madre. No, este no. ¡Oh! Volvemos a los 2000. Hacemos esta. Hacemos una tranquilita. Let's go. Una tranquila.
borra, tío. Se me ha borrado, tío. Se me ha partido la púa de tanto sabor. Hostia. Venga, David. ¿Quieres una que te dedique? ¡Otra que te pueda dedicar! Podría ser mejor, ya lo sé. Podemos tocar. Vamos a tocar. Ya que David no está por aquí, vamos a tocar Sultan of Swing. Una canción que me recuerda. A ver. Que me recuerda un poco a. A los temas de mi generación. Madre mía, olvídate. Una que no te has cambiado mucho de. Mira, este tema se llama Sultan of Swing, los sultanes del swing. Suena desafinado, ¿eh? Esta no es la versión. Esta es la mierda. Esta versión es una mierda. ¿Dónde está? No, esta no. Prefiero entonces la de. Que se afina tanto así. ¿Qué pasa, Samara? La vista en el palo. Luego por el aire.
good night. Now it's time to go home. ¡Se viene! ¿Cuánto llevamos ya de stream? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vean! Los bises. Los bises. ¡Una que nos vamos! ¡Apoyen! ¡Una que nos vamos! ¡Nos vamos con corazón espinado! ¡Nos vamos con corazón espinado! ¡Sí, hombre! ¡Vamos! ¡Una canción que me gusta mucho! ¡Carlos Santana! ¡Vámonos con Didi! ¡No sé cómo va! ¡Mira esto! ¡Pero bueno! Ah, que estaba sonando doble todo el rato y nadie se quejaba. Bueno, nos vamos a ir con una canción que habla de amor. Una canción que va dedicada a ese corazón espinado. A ese corazón maldito. ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Esa mujer, no estoy escuchando nada. ¿Qué puta mierda es esto? Otra canción. Marty, nos vamos con una canción que tú digas. Nos vamos con, yo qué sé. Nos vamos con Highway to Hell, ¿no? Que es la clásica. O I Want It All. A ver, una que sepa tocar. Vea, nos vamos con... Yo qué sé, tío. No, Losing My Religion, no. ¿Cuál era? Pero así, nos vamos con Basket Cake. Venga, let's go. Adiós, que está desafinado. Tócate la polla.
La tocamos esta, Hold the Line. Que es como la clásica del canal. Vale, Vázquez Case. Aprovechen. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. Un momento, tío. Como que ahora lo escucho. A ver, a ver. Momento. Momento. No estoy haciendo nada. Sí, 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 sí. Estamos en un concierto. Es del propio juego, juego, ¿eh? Aviso, aviso. Aviso.
¡Vamos! ¡No se lo prometo con esta canción! ¡Hold the line! Esa la desafinada, mis cojones. Sí, sí, ya son súper desafinados.
Ya está, ya está, ya está. Algo más. Algo más. Algo más que se nos quede. ¿En qué estamos? Algo más, que se nos quede. O sea, tocamos Bar Romance. Romance. Ya, pero tenemos que afinar otra vez. Algo que esté en estándar. Estándar. O sea, tocamos Libre Una por Ella. Levin Una por Ella. Claro, nos vamos con esta. Hemos tocado la no sé qué de Band Name. Y ahora esta. Wow. Sí. No, es que he fallado yo. Me falta un 10%. Oh, yeah.
Bueno, ¿qué, bueno, gente? Nos vamos a la mierda ya, ¿no? ¡Wow! Uy, 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 uy. Ahora, 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 ahora. Tío, me ha entrado el venate rockero. Nos vamos. ¿Tenemos venate rockero? ¿Tenemos venate rockero por aquí? Sí, 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 sí. Nos vamos venate. Nos vamos con. Yo qué sé, con esta misma. Nos vamos. Bueno, gente, nos vamos a la verga. Muchas gracias por estar aquí. Había sido concierto improvisado. No nos han salido las cosas, pero bueno, tampoco nos ha salido el Rock en mí, así que ni tan mal. Chicos, nos vamos a la verga. ¿Tenemos a alguien por aquí, Jandro? Para hacerle Ray. Mira, Juanma, que está Juan Miguel, que está jugando al Don't Starve. Chicos, nos vamos. Yo me lo paso de puta madre. Yo pensaba que no, pero luego de puta madre. Chicos, nos vamos viendo. Sed buenos, portaros bien. Que ya está. ¿No suena la música? Me da igual, me da igual. Sed bueno, portaros bien. Nos vamos con Juan Mica. Chao, chao, chao.